típico día de clases y el recreo nunca llegaba. ¿Qué pasa con la campana? ¡Paciencia! ¡Pepito es un poco lento! ¡Pepito, la campana! Pepito era un anciano monito de monte, el animal más raro de Chile. Y su trabajo era tocar la vieja campana de la escuela. Con usted queríamos hablar, Pepito. Queríamos saber por qué se demora un siglo en tocar la campana. ¿No puede ser un poco más rápido? Sí puedo, pero la campana es muy viejita y hay que usarla con suavidad. Nah, lo único viejito aquí es usted. Se lo demostraré. Esta es la forma moderna de tocar la campana. ¡Alto, niño chiflado! ¡Chanchullo! ¡Esa campana tiene como 8 millones de años! ¡Pampinas! ¡Ah! ¡Chanchullo! Destruiste la antigua y valiosa campana del colegio. Por eso estás suspendido. ¡El problema no es Chanchullo! ¡Sino que es una historia de campana! ¡Hay que modernizarla! Lo siento, no tenemos dinero. Y como ya no hay campana, no habrá recreos. ¿Qué? Pero, profe, una clase sin recreo es como una torta sin crema. ¡Como un auto sin ruedas! ¡Como la lechuga sin mermelada! Yo los ayudaré, chiquillos. Como no hay campana, iré sala por sala anunciándoles el recreo. ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Pero eso será muy lento! ¡Espero que no tanto! Desde ese día, Pepito tenía que ir sala por sala anunciando el recreo. ¡Uf! ¡Ya es la hora! ¡Debo ir a anunciar el recreo! ¡Parece que era para el otro lado! Pero era muy lento. Y adivinen cuál era la última sala de toda la escuela. ¡Tengo hambre! ¡Ay, ya no soporto más! Bla, 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 bla. ¡Niños, a recrear! Oh, lo siento, pero Pepito se atrasó mucho y el recreo ya terminó. Vuelvan a sus puestos. ¿Ahora qué hacemos? ¡Otro recreo me va a matar! Ivo, soluciona esto, como siempre. Tengo una idea, pero todos debemos colaborar. ¡Pasen! ¡Por poco dinero! ¡Conozcan la más antigua campana de escuela del mundo! ¡Poder! ¡Poder! ¡Lleve tu poder! ¡Aprenda la historia de la campana! ¡Tómese una foto con un campanero casi tan viejo como la campana! ¡Insolente! ¡Campana! La idea de Ivo fue un éxito. Con el dinero se compró un moderno timbre y a cargo de él se dejó a Pepito, feliz de tener un trabajo tan fácil. Así es. Fin. Con trabajo en equipo en menos de una semana, cambiamos por un timbre nuestra vieja campana. El progreso lo exige, pero hay una condición. La campana es nuestra historia y merece valoración. Lo importante es comprender que viven en armonía en nuestra sociedad, pasado y tecnología. Kia, 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 kia.